Hola, buenas tardes. Soy Fernando Verón de Astrada. Bueno, hoy estamos en una feria de vinilos nuevamente, en la Feria de Vinilo Cultural, en la que estamos todos los sábados, los primeros sábados de cada mes. Bueno, les cuento un poco. Este es mi local de discos. Yo estoy con discos ya, en realidad, comprando y vendiendo desde hace 8 años. Pero eso es una partecita nomás, porque en realidad me crié escuchando discos en mi casa con mi papá, que tenía una buena colección, una importante colección de discos. Entonces, bueno, crecí manipulando los discos, y es algo que me siento muy, de lo que estoy muy, muy orgulloso. Bueno, hablando de todo un poco, estamos acá en la feria compartiendo con los amigos. Somos 8 expositores y el grupo de expositores varía entre 6 y 10 aproximadamente por feria. En esta feria encontrás discos de todos los estilos, de todos los géneros, de todos los países. Bueno, quiero dar las gracias a Raúl de Aventura TV por visitarnos. Es muy importante para nosotros que se difunda esto, porque es una feria que se hace a pulmón, con mucho amor. Y bueno, el disco es cultura, la música es cultura, es algo que hay que compartir, algo que tiene que correr entre todos, para seguir manteniendo vivo esto, sobre todo esto de escuchar música, de sentir la música en su formato físico. Más allá de las nuevas herramientas digitales que tenemos, que es muy importante para conocer o para acceder a la música, tener la posibilidad de escuchar un disco vinilo es algo único. Bueno, la invitación está para todos los que quieran venirse. Todos los primeros sábados del mes estamos acá y les esperamos. Arrancamos la feria hoy más temprano por las nuevas restricciones, pero bueno, igual siempre estamos firmes acá, no vamos a decaer. La feria sigue, vamos de 2 a 8 y está la invitación. Mi nombre, como ya les había dicho, Fernando Verón de Astrada. Me pueden encontrar en Instagram como Arcoiris Analógico. Mi número de teléfono es 0981-841-990. Envío discos al interior, a todas las ciudades. Cualquier cosa me pueden consultar.